La libertad como derecho fundamental viene siendo amenazada, viene siendo restringida en muchos países. En muchos países que no disfrutan de libertad, y hay muchos países que luchan hoy en día por conseguir su libertad. Es por ello que el eslogan de este concurso de fotografía fue precisamente Gritos de Libertad, gritos de todos estos pueblos por su libertad. Para ello concurrieron gran número de fotografías y fueron seleccionadas 20 por el jurado designado al efecto. Luego se solicitó de los más grandes fotógrafos y fotoperiodistas que aportaran alguna foto que transmitiera la libertad encerrada en un animal. También, al igual que en su momento y en la anterior edición, se hizo un catálogo de la exposición, cuyos ingresos fueron destinados a aldeas infantiles de Haití. En esta ocasión, igualmente, tenemos un catálogo y, en este caso, sus ingresos irán destinados a Reporteros Sin Fronteras. Ya únicamente agradecer a todos los fotógrafos, fotoperiodistas que han participado en el concurso, su participación, y sobre todo a tanto fotoperiodista que día a día se juega la vida para transmitirnos las situaciones en las cuales nos estamos jugando la libertad. Un momento en que se vio que este inmigrante corría serio peligro, que seguramente acabaría cayendo. Tanto el Guardia Civil, al que acompañaban algunos más, como yo, hubo un momento en que nos quedamos sorprendidos por la actitud de que podía haber un accidente grave. Estuvimos bastante tiempo intentando hablar con el migrante. Se calmó un momento, pero incluso daba pasos hacia atrás. Yo mismo tuve que dejar la cámara en el suelo, entre la hierba. Levanté las manos, traté de calmarle, de que nadie le quería hacer daño. La Guardia Civil lo mismo. Y hubo unos momentos en que el inmigrante se quedó quieto, no sabíamos qué hacer absolutamente nadie. Y ya en un momento puntual, sin saber por qué, el extendió la mano. El inmigrante se bajó un poquitín a por él, con mucho cuidado. Y en el momento en que el Guardia Civil le cogió la mano, en ese mismo momento agarré yo la cámara que tenía en la hierba, en el suelo, y es donde empecé a hacer fotografías. Primer agradecimiento al Consejo de la Abogacía, a Victoria, su presidenta, porque nos permite, con esta donación tan estupenda, nos ha permitido participar de lleno y en primera línea en un evento, en una exposición que nos toca de lleno, que es, pues, la podríamos haber organizado nosotros, seguramente no tan bien como ellos, pero es exactamente nuestro espíritu. Reporteros Sin Fronteras desde hace 26 años lo que defiende es la libertad de prensa. Y desde luego no se puede hacer fotoperiodismo como este que estamos viendo aquí alrededor sin libertad. Con lo cual es exactamente nuestra idea. Hay aquí un montón de fotos conmovedoras que explican muchas cosas de la actualidad y que explican el concepto de la libertad, y que Reporteros Sin Fronteras las podría poner exactamente en cualquiera de los catálogos que hacemos nosotros también. De hecho, alguna es de algún miembro de Reporteros Sin Fronteras, de estos fotógrafos que han donado.